Para ciudadanos y turistas, Encarnación ofrece una agenda cargada para este fin de semana, tanto actividades culturales como turísticas. Como ves, todos los preparativos para lo que van a ser los carnavales encarnacenos, toda la logística en marcha. Además tenemos lo que va a ser el gran concierto el domingo también en la playa Amboicaé. Muchísima gente estamos esperando este fin de semana aquí en la ciudad de Encarnación. Tenemos conciertos, no solamente en Amboicaé el domingo, sino que el sábado. Hoy empezamos realmente con nuestro festival folclórico en la pérgola de la playa San José. Vamos a tener un festival folclórico con números artísticos, danzas, arpas. La banda Santa Rosa va a estar dando un paseo en el tren car juntamente con las bailarinas del ballet folclórico municipal. Mañana tenemos lo que es el concierto de Sopravocé en el parador de Claro. Tenemos el domingo el concierto también, el mega concierto en la playa Amboicaé, también con muchísimos artistas, con el DJ Guillermo Atencio. Mañana los carnavales encarnacenos, y así estamos llenos totalmente hasta fines de febrero. Prácticamente no paramos en la ciudad de Encarnación. Sí, la agenda no solo ahora es de turismo, sino también cultural, es como que se fusiona. Nos fusionamos, exactamente, cultura y turismo, como debía haber sido siempre. Nos estamos fusionando, todas las actividades las hacemos en forma conjunta. Hoy es el evento cultural justamente, y así estamos, Luján, felices, ¿verdad?, con tantos turistas acá en la ciudad de Encarnación, tantos visitantes que se están acercando. Las actividades comienzan desde este viernes con el Festival de Arpas, los carnavales encarnacenos, obras teatrales y conciertos.